Muy buenas bendiciones, que hoy sea un día lleno de éxito y que Dios me lo bendiga muchísimo y me le dé mucha prosperidad. Esto es algo raro porque estoy grabando un vlog que no va a ser para mí, pero que ustedes lo van a ver en otro canal. Que corra la intro. Editor, ponga la intro ahora. 1, 2, 3, ¡pa! Bueno, le estamos haciendo este vlog porque como ya ustedes se dieron cuenta en el título, seguro le van a poner... ¿Cómo le van a poner este título? Yo sé que le van a poner un título bacano y ustedes se van a enterar de qué se trata el video. Yo ando aquí con la comadre que es mi... malpriola. Cómplice ridículo. Es mejor porque ya tú lo conseguiste. ¡Ah! No, cómplice. Entonces en esto... La baby se encuentra ahora mismo con otra compañera de nosotros, que está, no la vamos a dar payola, mentira. ¡Ay, oye, Andrés! Está con Ashley Rodríguez. Entonces, se encuentran en el salón. Nosotros tenemos unos cuantos compromisos hoy. Estamos resolviendo unas cuantas diligencias. Yo tengo que ir al peluquero, tengo que comprar unas cuantas cosas que también se las voy mostrando a ustedes ahora más adelante. Entonces, yo me siento un poquito como... Porque fue una decisión... de grabar el vlog. Fue una decisión que se tomó ahora mismo. Yo me llegó una idea como, dale, hoy ella no está haciendo un vlog para su canal. Yo voy a hacer un vlog porque esto tiene que quedar. Diablo, fui yo que te dije que lo haga tú. Ah, tú me dijiste que lo haga yo. Sí. Pero fui yo que di la idea de que por qué hoy ella no está grabando. Para que no bendigan que yo soy. O sea, me tienen después. Que dar lo que se ganen con el vlog. Entonces, nada. Yo después de esto, chacho, que lo está haciendo ser moca con lo vende maní. Después de esto yo voy a ser community manager de este canal. Adiós, adiós. Ese quiere. Ese quiere. Ay, ese quiere. Esté muy pendiente porque va a ser un día muy bonito, si Dios quiere y así lo permite. Entonces estamos activos con todo eso. Pues nada, mi gente, y ellos se fueron para una entrevista que tienen ahora. Entonces, nosotras vamos al salón a arreglarnos y a comprarles algo para el detalle que se la vamos a mostrar ahora. Así que estén muy atentos porque esto viene. Y eso está muy, o sea, yo siento que eso va a quedar súper top. Ya nosotros vamos de camino, yo voy aquí con Rikis porque llevamos el ramo, los chocolates y todo eso. Y nos tuvimos que ir aparte, camuflajeando absolutamente todo. Vamos a ver quiénes nos están esperando allá. Ella piensa que nosotros vamos a hacer una cena así, normal, casual, como estamos todos en Santo Domingo reunidos. Como a compartir así, entre amigos. Aquí hay una notita que dice así. Cuando se marchite la última flor, ese día dejaré de amarte. Postdata, revisa bien todas las flores y entenderás el mensaje. Muy bien, chofe, las personas están leyendo perfectamente. Luego, ustedes van a entender el porqué de todo esto. Vamos a ver si Keiriri lo entiende. Ella lo va a entender desde que ella revise todas las flores. Yo no sé de qué manera de bajar y sin que ella se dé cuenta que se está haciendo. Ahorita mira, ahorita no hay nada, pero aquí. Señor, si yo fuera un cachacachón, ¿quién es que nada me
¿Cómo están, chicas y chicos de YouTube? Hoy estaremos peleando con Nicole porque no se baña y no se ha bañado hoy. No te vi. No sé si es verdad. Bianche, no me vieron. No creo. Te quiero, para tener una pepita. De maldad. Por si quiero tener una pepita, háganlo en los comentarios, pero sabes llevarlo. Como quiera, no tuvo que dar. Pero va, porque el blog no es mío. Señores, nunca como delante de una gente embarazada. Yo soy la embarazada. Mira, yo no puedo comer nada delante de esta niña. Un chicle, señores, un chicle. Tuve que dar la mitad. En defensa propia, yo no le pedí. Ella me lo dio porque ya. Una vez yo me estaba comiendo una galletita. Ella la tenía en la boca. Ella la tenía en la boca, literalmente. Y yo me volví, ella me estaba viendo. Y dije, ¿tú quieres? Yo no quería. Melissa, está enojada, yo no sé por qué. Porque me molesta demasiado. ¿Qué te pasó, Carlos? Ay, Dios mío, ¿por qué yo tan lejos? Saludos, amiguito. Ashley. Natalie. Espera, tú que yo me estoy grabando. Saludos. Saluda, Está bueno el jugo. Sí, yo soy youtuber. Ella acabó la. Competencia, Winnie, Winnie saluda. ¿Cómo que vas a quedar embarazada? Ah, no, yo. Ah, vas a salir embarazada, Lo tenía callado, ¿vale? Tiene la boca de sal. Y ese también. Ah, no, este. Tú, saluda, Winnie, por favor. Hola. Julio, saluda. Hello. Hola, saluda. Amigo. El amigo nos saluda. Hola. Anoche. De aquel lado. Saluda. Mato, cógete el ángulo que te ve tu. Ahora. Saluda. Saluda. ¿Qué hacen aquí? Saluda. Yo soy youtuber, pero te voy a hacer competencia ahora. ¿Cómo? Mis amigos influencers, por favor. Yo lo dije a Katie, tiene que grabar un blog y no lo grabo los huevos de mí. No, yo voy a sacar los cuartos, yo a él. No, es que realmente no tenemos. Saluda, Katie. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Genial. ¿Te sientes poderosa? Genial. Mírame, mi ojo. ¿Y tu bebé? ¿Y qué estás tomando? Esta niña no está aquí, dime. El jugo. El jugo de fresa. ¡Wow! La batidita de fresa. Elbert, saluda. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes bien? Gracias.
Que era para mí, vengo a decirles ahora algunas palabras, ya que me imagino que van a ver el video después de esto. Se me dobló Oye, miren, yo les voy a decir algo. Yo lloré con una bebé porque yo nunca me lo imaginé. Yo vine acá con que iba a cenar, con que había un chisme y una cosa. Le hablé malísimo de ti, le hablé malísimo al medio. Le hablé malísimo a todo el mundo pensando que el chisme era de verdad. Y era mentira, era por eso. No, en verdad, bien. Yo le hablé mal a todito porque quería. ¿Qué? No se oye aquí, no se oye aquí. Aquí están hablando, yo no estoy escuchando, gracias a Dios. Pero ¿tú qué estás tú opinando? Yo pensé que tú no eres de producción. A ver, tú no me decías eso. Ay, es que estaba grabando del club ajeno, gente. A mí me quedé un 1%. Esta es la ñapa, aquí vemos a Elber regateando 1% de canal de YouTube, pero no va a papá. Esta es la ñapa del video, porque yo sé que ustedes siempre se quedan esperando un poquito más. Aquí está Doña Feliz comprándole el regalo de ella para él de compromiso. Así son las caras modernas, señores, no se entrenan. Así es, luego van a darnos regalo a nosotros por estar grabando aquí. Claro que sí, dos caras de pizza. Aquí lo vemos nervioso. Ya que va a hacer ya con esos aretes chinos, hermano. Aquí vemos. No pasa nada. Y al otro día. Y después, algunos centímetros más tarde. Segundo día, tercer día, cuarto día. Unos momentos después. Una eternidad más tarde. Tres días después. 12 segundos después. Que quede no grabado, que me debe cuarto. Oye, ahora es un relleno en la vida. Yo espero que ese niño se haya limpiado los oídos con ese close-up que yo le doy. Mentira, mentira. Los oídos no se limpian. Ay, sí, con el todo. Para que no se quejen, aquí hay cámara por todos los lados. Miren eso, yo creo que primera vez lo pusieron a valer y ya votaron. Me está poniendo nervioso. Oh, no, 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 no.
No lo puedo. No puedo entrar, ¿no? Parece que le hizo otro hoyo. El día. Ya.